Jordi, presidente de la Peña Taurina de Alborache, y estamos aquí. Hoy hemos celebrado el Toro de Corea de Alborache. Esta peña se fundó a finales de los años 70. Soy Rafa Albert, de la ganadería El Salero, ganadería de reses bravas, ubicada en Montserrat, Valencia. La ganadería se fundó en 2016 y poco a poco hemos ido adquiriendo animales a distintas ganaderías, pero sobre todo destacaría a la ganadería de Vicente Benavent. La modalidad de toro de cuerda aquí se celebra desde los años 90. Hubo unos años que se dejó de hacer, luego la hemos recuperado otra vez durante ya unos años. Bastante espectacular porque tiene calles estrechas, bastantes cuestas. Con mucha movilidad, que tenía bastante resistencia y lo he probado el primero y la verdad que creo que ha funcionado bastante bien, ha aguantado muy bien las carreras. El toro en cuerda yo creo que es bastante complicado acertar y saber elegir qué toro puede ir a cada población. Ya hemos contado con la ganadería del Salero. Aún no había venido aquí a toro de cuerda, debutado. El primer toro ha estado muy bien, el segundo ha estado un poco reservón, pero ha hecho una salida espectacular también, así que nada, muy contento. El segundo he probado un toro nuevo, un toro capón, no había hecho ninguna cuerda, ha hecho una salida muy buena, pero después la verdad que se ha quedado un poco reservón y no ha completado todas las carreras. Agradecidos a todas las peñas que han venido, sobre todo a la Federación del Bobo en Corda y a toda la gente que ha venido hoy, y os animamos a que los próximos años sigáis viniendo.